Resposta masiva dos veciños e veciñas da Pobra e arredores para participar na búsqueda de Diana María Kerr, a moza de 18 anos desaparecida o 22 de agosto na Pobra do Caramiñal. A Garda Civil mantén o segredo do sumario por non entorpecer a investigación e non perxudicar a familia. Resposta masiva dos veciños da Pobra do Caramiñal e de toda a comarca para participar na búsqueda de Diana María Kerr. A Garda Civil deu permiso ao Concello da Pobra para facer un chamamento cidadá co fin de realizar batidas polo municipio, dada a inquietude de veciños e veciñas por colaborar na búsqueda. Será unha búsqueda coordinada coa Garda Civil. Personas voluntarias. Eso es inexacto, no hemos solicitado colaboración, hemos aceptado que participaran porque había mucho interés en participar y se ha autorizado a que colaboren siempre bajo control de la Guardia Civil. Aunque no pueda dar ningún detalle, ¿sí nos puede decir al menos si se ha producido alguna novedad, algún avance en la investigación después de la investigación? No puedo decir absolutamente. 10 días pasaron sen ter noticias da moza, desaparecida dende o 22 de agosto. Dende entón coñecéronse varias informacións que non foron confirmadas pola Garda Civil, que a día de hoxe mantén abertas dúas hipóteses, a dunha marcha voluntaria ou a dunha retención forzosa. Manténse o segredo de sumario sobre o caso por non presudicar a investigación e por non presudicar a familia da moza que está a pasar por duros momentos. Instituciones que nos están prestando apoio na faceta de búsqueda. No se va a facilitar ninguna información sobre la investigación, principalmente porque está decretado un secreto de sumario y no se puede facilitar ninguna investigación, ninguna información. Y segundo, porque consideramos que podría ser contraproducente para la investigación. También quiero que tengan en cuenta que tras este caso hay una familia que está sufriendo y que cualquier noticia que se revele o les crea falsas expectativas. No día de hoxe continuou a búsqueda de Diana Kerr por mar, terra e aire. Voluntarios de Protección Civil e militares axudaron na búsqueda polos montes da comarca a Garda Civil. Por mar continuaba hoxe a patrulleira Río Sallas, mentres un helicóptero da Garda Civil sobrevoaba a Pobra. Mañá comezarán as batidas veciñais que podrían estenderse ao venres.